buenas tardes, oyentes de Onda Joven Radio. Bienvenidos al pabellón polideportivo Pisuerga. Bienvenidos a la jornada 31 de la Liga Leboro. Bienvenidos al derbi de este Valladolid, este Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, Chocolate Trapa Palencia, Pucelanos y la bella tierra palentina, en los que vamos a vivir hoy un enfrentamiento cara a cara entre dos equipos parejos en distancia, parejos en clasificación, parejos en resultado, parejos en estadísticas. Al final, lo que tiene estas cosas, lo que tiene un derbi. Antes que nada, saludo ya a mis comentaristas habituales. Un placer, como siempre, tenerlos aquí. Javier García, José Antonio Verdejo, muy buenas tardes, noches a ambos. Buenas tardes, Jero, buenas tardes, amigos. Saludos cordiales, Jero, y estimados oyentes. Bueno, lo primero de todo, no tenemos casi mucho tiempo para previa, pero lo que sí que tenemos tiempo es un poco, yo creo que al final se conoce todo el peligro de Palencia. Yo creo que van por delante en la clasificación solamente por una victoria, la última que consiguieron ante Riurense, 74-62. Valladolid lleva con 4 victorias seguidas. A priori, Valladolid quizá llegue mejor. Bueno, nos va a faltar muy poquito tiempo. Nos va a faltar muy poquito tiempo para la previa. No sé si se me escucha bien, pero bueno, un poco esto, ¿no? Sobre todo, no solo Palencia, sino Valladolid. Valladolid llega al mejor momento de la temporada. Viene de una crisis grande, pero han encadenado 4 victorias consecutivas. Bueno, además victorias holgadas de músculo, y la última de mucha personalidad, ¿no? O se le puso el marcador difícil y consiguió sacarlo adelante. O sea que Valladolid en un momento alto y de autoestima muy alta. Y Palencia, pues por lo mismo, después de haber pasado una temporada mala para lo que es el potencial de la plantilla. Es verdad que con todas las dificultades, sobre todo del pabellón, que eso le influía incluso a la hora de la entrada del público, pues ahora ya con el cambio de entrenador pues han ido hacia arriba. Pues es una plantilla que tiene que estar en playoff necesariamente. Y hoy vamos a ver ni más ni menos que un partido de playoff. O sea que va a ser interesantísimo. José, ¿te atreverías con un pronóstico? Pues yo creo que va. Esta no la llevamos, fíjate. Yo me mojaría por el Carramimbre Ciudad de Valladolid. La verdad es que se paró un programado. No paró un bajón de rendimiento programado que también le salió a Paco García el año pasado. Este año le ha vuelto a salir bien. Estuvieron ahí esas derrotas que tuvieron, un poquito que parecía que estaban fuera de la competición. Pero, un minuto de silencio ahora, ¿no? Sí. Por Chufi. Vamos. Bueno, ahora delegado de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. El minuto de silencio. Dale, y va a comenzar el partido. Los quintetos titulares: Greg Kant, Alvarado, Reyes, De la Fuente y Ito Koch por parte del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Por parte de Chocolate Trapa Palencia, Sergi Pino, Urco Tegui, Garrido, David Asbusma y Jordi Grimau. Se va a poner la pelota en juego. Primer balón al aire, primera posesión, que finalmente es para Chocolate Trapa Palencia, para el equipo que hoy viste de blanco aquí en el pabellón polideportivo Pisuerga. Primer balón, juega ya por el exterior el equipo de Alejandro Martínez. Se quería ir por línea de fondo ahí en esa acción Urco Tegui. Sin embargo, la posesión finalmente favorecerá al equipo carmesí, al Carramimbre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Primera posesión, Alvarado con la pelota. Delante ya tiene a Garrido, Regan, De la Fuente,
moviendo, circulando la posesión desde la línea de triple. De nuevo Alvarado, le hacen el 2 para 1, se queda De La Fuente solo. De La Fuente espera que venga Reyes a recibir. Reyes que quiere penetrar de fuera hacia adentro. Ha podido dar falta en pitana a los colegiados. Buen robo de pelota ahora de Palencia, que quiere penetrar ahora. Es Grimau el que lo intentaba, se tiene que frenar. Está abierto Urkotegui, sin embargo va al interior la pelota para Busma. Busma 1-2, se revuelve bien, canasta. Buena canasta de vidas Busma. Rozando el camino, ha estado el lituano. Ahí está, uno de los fichajes que ha hecho Chocolate Strapa Palencia a mitad de temporada. David Busma. Juega ya Sergio De La Fuente al interior de la zona, defendido ahí por Urkotegui. Ese balón que no entra, el rebote finalmente se lo va a quedar, ¿quién? Greg Gant al final, 1-2, penetra, no entra, ese mismo rebote lo coge él. Tampoco consigue la canasta, recupera Palencia, balón al contragolpe, rápido, pero buen tapón de Gitokok. No, dicen los colegiados que ha tocado Gitokok el balón ahí, tapón ilegal en esa acción de Jordi Grimau, con lo cual serán 2 puntos. Y bueno, 0-4 de momento, buen comienzo para el equipo palentino. Sí, bueno, han acertado la canasta antes de Busma y esta bandeja que ha corrido bien el contraataque Jordi Grimau. Ha llegado Gitokok muy justo, nos queda la duda si ha tocado el tablero o no, la verdad. Pero bueno, los árbitros han decidido dar canasta, 0-4 para Palencia. Y no es buena noticia que realizan, aunque sea una ventaja corta, deje ponerse delante al equipo de Alejandro Martínez. Está Greg Kahn, lo intenta desde fuera, triple, no entra, el rebote para Urkotegui. Deja ya la pelota en manos del playmaker, Enrique Garrido. Garrido para Otegui. Otegui esperando a quien se mueve. Jordi Grimau, buena finta, tiro de 2, no entra. Rebote directamente como un rayo, ha ido a por el Alvarado. Alvarado quiere montar el contraataque. Se está parado Greg Kahn de la línea de 3. Tampoco entra ese triple. Rebote lo pelea De La Fuente, lo consigue. Hay muchas manos ahí encima. La pelota es para Palencia. Finalmente. Un poco corre calles el partido en estos primeros compases del encuentro, ¿eh? Sí. La verdad que sí. 0-4 en el marcador. 7-52. Juega ya Rick Garrido. Garrido defendido por Alvarado. Sale a recibir Jordi Grimau. Buen bloqueo de Otegui. Pick and pop. No, sin embargo la pelota iba para Busma. Consigue recuperar el equipo de Paco García. Alvarado mueve ya la pelota. Quiere penetrar Alvarado como una exhalación. Que bien doblaba ahora para De La Fuente en el centro. Y ha sacado la falta personal. Buena acción ahora del equipo carmesí. Es ahí la primera falta personal. Hay que decir, Jero, sí. La mejor entrada de la temporada. Sigue entrando gente ahora mismo en el pabellón. Sí, señor. Puede ser la mejor entrada. Evidentemente no están llenos. La parte alta del pabellón no está llena, ni mucho menos. Bueno, de hecho no está ni con ocupaciones. Pero la parte baja, lo que diríamos el anillo inferior, entre comillas, los fondos y las tribunas, pues sí que está bastante, bastante lleno. El efecto llamada de los playoffs, que animan al aficionado vallisoletano a venir a por Pisuerga. Sí, efectivamente. Bueno, no sé si lo hemos comentado. Están los dos equipos muy parejos en la clasificación. Octavo es Palencia con 16-14 y noveno Valladolid con 15-15. Partido en cierta medida trascendental. Ahí va con el triple Grimau. Triple, convierte Jordi Grimau desde la esquina. Jordi con dos segundos para armar el brazo, es letal, ¿eh? Muy peligroso, le intenta responder en la frontal del triple Alvarado, triple. Este partido le tiene marcado en rojo, ¿eh? Sí señor, recordemos que en el partido de ida allí en, bueno, iba a decir en Palencia. Bueno, cuando actuaron como visitantes, mejor dicho, Alvarado tuvo la posesión para ganar el partido Carramimbre. Y dos fallos en los tiros libres. Y luego posteriormente un triple in extremis. Bueno, le privó de la victoria al equipo de Paco García. 5-7 en el marcador. 6-56 para que acabe el primer cuarto. Juega ya la pelota Chocolate Strapa Palencia. Garrido se frena, balón interior para Busma. Demasiado largo, sin embargo lo coge. Es muy alto Busma, sin embargo no consigue la canasta. Recupera Gitokok, quien cede la pelota a Alvarado. Esas canastas le va a costar a Busma meterlas con Gitokok ahí tan cerca, ¿eh? A la falta de Quique Garrido ahora. Sí, mal negocio, la verdad, ahí abajo. No, ha sido. Y decía yo, sí, pensaba que era de Burma, no, efectivamente de. Mal efectivamente negocio. De Garrido, sí. Tener ahí a Gitokok De La Fuente, fuera de su posición habitual. Alvarado sale a recibir Greg Gant. La parte alta de la tabla, Reyes de 3, no entra el rebote, lo peleaba De La Fuente. Finalmente, ¿quién se bueno, lo queda? Bueno, pues los tiros que otros días habían entrado, hoy los de Gandhi y los de Reyes de momento no han entrado.
Efectivamente, es una de las diferencias. Y Palencia está cerrando muy bien al rebote a Sergio de la Fuente, que no es bueno ahora. Para dejarme mal, ha cogido un rebote ahora. Pero en ataque, desde luego, le están controlando muy bien la marca. Alvarado Reyes Gant desde la esquina de tres. Nada, no entrar. No es el día hoy, ¿eh? El rebote directamente para Palencia. Es Sergi Pino el que intenta. Se tiene que frenar. Bueno, pues ha lanzado Sergi Pino de tres. A punto ha estado y ahí no se han hablado. Se han quitado el rebote. Gito Coqui y Sergio de la Fuente. Entre ellos dos solos y no se entendieron. Efectivamente, se han quitado ahí el rebote pues entre mira que estaba bien jugado la acción anterior, que bien había doblado Reyes a peligro inminente Gant, que estaba totalmente solo, pero bueno, es un jugador que sabemos que las va a meter, ¿eh? Sí, sobra. Ahí la pelota consigue Busma, la canasta, 5-9 en el marcador. Palencia de momento buscando a Busma ahí en la pintura y sacando buenos réditos, ¿eh? Del pivot. Alvarado para De la Fuente de tres, no entra. El rebote para Grimau. El otro día acuérdate que entraba todo y de momento nada, Pues así es. Grimau sale a recibir Urkotegui y sigue Grimau, con la pelota, se la juega Grimau de tres, no entra tampoco. El rebote para Gitokok, alto, potente. Se la deja ya para Alvarado. Y Alvarado organiza. Hay que decir que Jordi Grimau nunca ha sido un gran tirador, ¿eh? Que tire él no es mala noticia. Es verdad que selecciona muy bien sus tiros y tiene mucha experiencia y puede meter. Pero vamos, yo prefiero siempre que tire Grimau antes que tire Garrido, que tire Miso, que tiren otros, ¿eh? O Sergi Pino incluso. Pick and pop entre Alvarado y De la Fuente. Convierte ahora a Sergio De la Fuente el tiro de dos. Y bueno, veíamos que estaba en la bicicleta más off Garner. Volvió esa bicicleta, ahora está haciendo unos ejercicios de estiramiento, parece. En el banquillo. Es de Busma. Busma quiere dejarla directamente para Garrido. Garrido quiere penetrar, la deja atrás para Jordi Grimau. No, era Urkotegui. Penetración, vaya tapón ahora. Extraordinaria acción defensiva. La de Gitokok. Que ahí decías, José, Gitokok es también ahí mal negocio, para intentar atacar. Mal negocio para Palencia, sí. Pero saben que cargar allí todo de personales es una de las claves para vencer a Carramimbre. Alvarado ahora en transición ofensiva, canasta, buena recuperación, extraordinaria acción ahora la que hemos visto por parte de el equipo de Paco García, buena acción. Qué bárbaro, falta de 4 minutos para llegar al final del cuarto, sigue entrando gente, a la gente definitivamente no le gusta eso de llegar con tiempo, ¿eh? No, Garrido de dos no entra, rebote directamente para Alvarado. Alvarado tiene que frenar el ataque carmesí. Alvarado reverso, se frena, 1-2, le hace volar. Finta, bueno, ahora el que ha aparecido es Deividas Busma para poner el tapón a Alvarado, que tampoco quiere ahí ningún tipo de canasta sencilla, ni mucho menos para esa acción. Marcando territorio Busma, vaya tapón que le ha puesto al pobre Óscar Alvarado. Sí, señor, que se revienta la bola. Juega de nuevo Greg Kant para Sergio de la Fuente. Sergio de la Fuente espera que llegue Alvarado. Alvarado se frena, 1-2. Agota a bote, la deja para Greg Kant. Greg Kant de nuevo al bloqueo. Greg Kant, vaya triple. Lejísimos al agua, no toca ni aro. Y la pelota que finalmente se marcha. Será la posesión para Chocolate Estapa. A ver aquí el público si se sienta de una vez, porque si no, no vemos nada. Sí, la verdad es que está en el peor sitio posible. Va a sacar desde la línea de fondo ya Chocolate Estrapa Palencia. Lo hará el conjunto que hoy actúa de visitante, de blanco. Balón desde la línea del triple. Quería meter ahí Urkotegui para Grimao. Sin embargo, va a recuperar el equipo de Paco García, que bien se ha ido Alvarado. La deja para Sergio de la Fuente. Y no vale. Falta abajo, sí, parece ser de Sergi Pino. En el primer paso le hizo la falta abajo antes de la penetración. ¿Por qué poquito no ha hecho paso Óscar Alvarado a recuperar el balón, ¿eh? Sí. Se le quedó encajado ahí en el brazo. Menos mal que estuvo listo el base canario y soltó la pelota rápido. Efectivamente, ahí corrió cierto riesgo. Bueno, o sea, todo esto 9-9, ¿eh? Y el partido había empezado bastante bien para Palencia porque Carramimbre no estaba acertando con el lanzamiento exterior. Juega por fuera el equipo de Paco García. Alvarado para Henry Wade Chapman, que acaba de ingresar en pista. Balón para Reyes. Reyes desde un lateral de tres. No entra el rebote. Vaya brinco de Gitokok. El porcentaje de tiro triple tiene que estar espectacular, ¿eh? Vaya rebote ahora de Koch. Quiere penetrar Wade Chapman. Abre de nuevo por la esquina. Reyes de tres. Otro nuevo fallo. Falta clarísima en un empujón ahí. En la pugna por el rebote de Nikola Svetinovich. Este último tiro.
Este último tiro, Jero, se le ha visto a Alex que se le han cogido la muñeca, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Le ha quedado ahí cortito. Es verdad que le animan y que tiene que tirar y que puede meter perfectamente, pero el coco es el que trabaja. La confianza. Le pasa a J.Antonio Verdejo también eso, ¿eh? También. 1-2 de Sergio de la Fuente, balón a tabla. Se salió ahora. Entra ahí desde la parte baja de la zona, el rebote para Palencia, que organiza ya jugada. Andrés Miso, Miso al interior. Ahí es Svetinovic de 2, no entra, el rebote para el equipo de Paco García. Alvarado va al bloqueo, Gito Coca, Alvarado se intenta ir, 2-1. Buen pick and roll ahora, Gito Coca, tabla, canasta. Se hizo valiente, hizo ahí todo estaba, lo posible. Estaba el defensor dentro del semicírculo de carga y le das toda la ventaja a Gito para que te salte encima. 11-9 en el marcador. Perdóname, Jero, pero le tengo que dar un palo al público porque me parece vergonzoso que acabando el primer cuarto siga entrando gente, gente de pie, buscando su localidad. Pues seguramente domingueros, que no han venido nunca al baloncesto, no sepan dónde está el asiento y lo que hacen es molestar, sobre todo a los que estamos retransmitiendo. Sí, dicho pues, esto, puedes continuar. Dicho queda, efectivamente. Balón de Wei Chaman, empate a 11 en el Luminoso en este derbi entre Carramiembre, Club Baloncesto, Ciudad Valladolid, Chocolate, Trapa, Palencia, Alvarado desde la frontera. Ahora. La llave, 3, triple. Ahora sí. Triple de Óscar Alvarado. 14-11, 2 minutos le restan a este primer cuarto. Más 3 para el equipo de Paco García. Intenta hacer la jugada interior Palencia, que bien le ha hecho volar 1-2, pero sin embargo ha agotado el bote Jordi Grimau. Ahí está el triple desde la esquina de Garrido, 3, triple. Tiene muy buena mano este jugador. Empate a 14 de momento. Copiándose los guarismos ambos equipos, ¿eh? Fallo, fallo, acierto, acierto. Eso es, máxima igualdad en todo. En los intentos, incluso en el marcador. Sergio de la Fuente quiere penetrar, agota a bote el tiro libre para Alex Reyes desde la esquina. Alex Reyes le hace el pick and pop de la Fuente. Reyes. Es muy grande Busma, Reyes. Muy la grande. Falta de Ibidas Busma ahí con el otro brazo. Con el brazo ahí que tenía más encogido, le puso la falta. Sigue el carrusel de cambios. Bueno, los decibelios tampoco han... No han aminorado. Al contrario, yo creo que hasta han subido. Lamont Barnes en pista, ¿eh? Contra su ex-equipo. Efectivamente, un poquito de morbo, claro que sí, también en un derbi. Bueno, no puede ser ahora de otra han manera. Entrado Ruffin, que ahora del partido de ida estaba lesionado. Es pues un jugador sobre todo importante en defensa, en ataque con menos talento, pero muy, muy duro, bregando. Y Presley, que fue el que nos ejecutó con aquel tiro, el último tiro. Hijo del mítico Harold Presley de la Peña, del Juventud de Badalona. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, hoy el triple S sobre la bocina, esperamos verle bien. A ver. Que no nos pase lo que nos pasó ayer. Sí. Nos lo tuvimos que imaginar. Va con el tiro libre Reyes, no está, entra. Está Reyes hoy de gris. Hombre del traje gris. Juega ya el equipo visitante de Alejandro Martínez. Balón para Andrés Miso. Miso de 3. Este le falta poco también, ¿eh? Otro que tiene una buena mano, Andrés Miso. 15-17 en el marcador. Yo con decirte, Jero, que Andrés Miso en el usuario de Twitter es Misovic, te lo digo todo, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Misovic. Ahí está. Falta en ataque ahora en el bloqueo. ¿Te ha gustado eso? Me ha encantado. Estoy por tatuármelo. Josevic. ¿Cómo te quedas, Josevic? Verdejovic. Verdejovic. Ahí está. Pero no se va a quedar afónico este hombre nunca. Bueno, yo cada vez que suena la megafonía, ya aviso a quienes nos estén siguiendo, me voy a callar. Esto es horrible. Porque es insoportable, verdaderamente. La megafonía, insisto. No. 15-17. 55 segundos, último minuto. Andrés Miso con la pelota. Alex Reyes va al bloqueo, bueno, a Miso bueno. De 3. Bueno, pues a punto de entrar. De verdadero milagro, ¿eh? Sí, sí, sí. Era hizo de 9 metros. No. 15-17, 40 decir segundos. Que ha entrado también Sami Kampar ahora, el base titular. Es internacional bosnio, si no me equivoco, ¿eh? De Alex. Bueno, ahora buena acción. Entre. Pequeñito al poder. Vaya penetración de Chalman, directo al aro y dejándola para abajo, ¿eh? Así es, empate 17. Juega Palencia. Uy, sí, le han cazado. ¿Dónde vas, falta, Max? Le han cazado con la falta, efectivamente. Bueno, es la buena falta, de todas maneras, porque estaba armando el brazo Miso. Estamos en 3 faltas, a falta de 16 segundos. Un hombre como Max tampoco es peligro que se cargue de faltas. Muy buena falta.
Presley saca para Andrés Miso desde el lateral del triple. Miso quiere penetrar, defensa dos de Reyes, la hace volar, ¿no? Se tiene que frenar de nuevo, es para Miso. Miso quiere penetrar, línea de fondo para la esquina. Quiere penetrar a Presley, no entra ese palmeo que tampoco. Se acabó. Y se acabó, acaba final el primer cuarto. Carramimbre, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid 17, Chocolate Estrapa Palencia 17. De momento, José, Javi, máxima igualdad en el marcador. Espera a ver si se calla el speaker dichoso. Ya se calla. Máxima igualdad en el marcador, José. No se oye nada, Jero, es que es lamentable. Sí, el partido respondiendo a las expectativas. Está habiendo más fallos que aciertos, porque si no estaríamos hablando de un 30-30. Pero bueno, vamos a volver un poco a la realidad, que meterlo todo en el baloncesto tampoco es lo común, ni en la vida, te quiero decir. No. O sea, que es que el error es un factor que ha de tenerse en cuenta siempre, ¿no? Bueno, moviendo los dos equipos sus fichas, utilizando diversas alternativas, y nadie está especialmente brillante. Digamos que por Valladolid Alvarado, que yo creo que sí, que tiene que estar con ese extra de motivación, que si tienes orgullo como lo tenemos todos, y el canario sabemos que lo tiene, seguro que en su cabeza está el partido de ida, con toda seguridad. Otra cosa es luego el desenlace, lo que se pueda dar. Sí, José. Pues completamente de acuerdo, la verdad es que tira un poco. Nada, decía que completamente de acuerdo con Javi. Estamos viendo demasiado fallo. Yo creo que la inercia que trae el Carramimbre de los últimos partidos, que veían el aro grande y fácil y de fácil anotación, pues un poco les ha llevado a tirar a lo mejor demasiado ahora en este primer cuarto, y no está siendo el hombre el día de los tiradores. Pero vamos, yo creo que tienen que seguir en esta línea intentándolo y llevar el partido a unos guarismos altos que me parece que últimamente es lo que le está favoreciendo más al Carramimbre. Partidos a 90-95 puntos, estamos viendo que la defensa les está dando mucha ventaja. Pues efectivamente, empate a 17 en el marcador, se va a reanudar el partido, va a comenzar este segundo cuarto. Y Le estoy cogiendo un cariño al speaker, Jero. Sí, verdad. No veas cómo te entiendo. En fin, bueno, vamos a ver los minutos de Rowell, ¿no? Hoy se supone que sí, al 100% físicamente. Rowell, Wade Chapman, Barnes, ahí todos sangre nueva en el partido. Lamont la quiere hacer, la primera, ese tiro no entra, el rebote lo pelea, no ha conseguido cogerlo. Finalmente Rowell y la pelota será para él. Muchas pérdidas de balón un poco absurdas. Tienen el balón, igual que el rebote antes entre Gito y Sergio. Ahora Rowell parecía que tenía el balón de la mano y se le ha escapado en el último momento y se le ha ido fuera. Sí, efectivamente. Si ponemos una empresa de polvos de talco rápido, nos forramos nosotros cuantos días. Presley agota bote, fintaba ese triple ahí. Campara de nuevo la deja. Ahí, bueno. Agua, no ha tocado nada, Svetinovic, el triple de Presley, encuentra aro y encuentra la canasta. Demasiado Bryce Presley. Demasiado liberado Presley, como para fallar. 17 a 20. Le venía el pase de una finalización de jugada con todos los hombres en la pintura. El único que estaba fuera era Presley y tuvo la suerte que le llegó el balón completamente liberado. Oye, estamos viendo Paco García hablando con la mesa. No sé exactamente por qué es lo que ha sucedido. Pero bueno, le hemos visto en esta última acción bastante vehemente. No sé exactamente por qué. Está comiéndoles la oreja, ni más ni menos. Ha debido de ser algo bastante flagrante que no hemos visto. Porque verdaderamente sí que... No sé si tiene algo que ver con el tiro, que no ha tocado el aro y les han vuelto a dar la posesión. Yo no sé si pueden ir por ahí los tiros. Nunca mejor dicho. Ahora le ha pegado una patada a la silla, Paco. Se echa las manos a la cabeza. Sí, por eso digo que ha debido de ser algo. Se le ha caído el móvil o algo. Pues no lo sé. Bueno, en cualquier caso, va a sacar. O sea, el increíble Hulk. ¡Vuelve a pisar el increíble Hulk! ¡Madre mía! Sí, señor. Sigue. Bueno. Iba a decir encabronado, pero no sé si se puede decir eso en la radio. Ya lo has dicho en cualquier caso. O sea, queda lo mismo. Recupera la pelota, Chocolate Estrapa Palencia. ¿Qué enfado tiene Paco García? Sí. Bueno. No es bueno quedarse nada dentro, desde luego. Y Valladolid, que sigue teniendo pérdidas tontas, como esta última de Lamón. El pase de Dani tampoco era una maravilla.
Presley al bloqueo Ruffin y ahora pitan la falta en ataque en el bloqueo de Dartai Ruffin. El estadounidense sacará desde su campo ya el equipo de Paco García. 17-20, gritos de Puzela. Me sorprende, Jero, a mí los minutos de Lamón ahora, no sé a ti, José. Pues salvo que tenga algún problema, porque está Gito en cancha, no. No sé, que a lo mejor Gito no esté al 100% y no quiera estar demasiados minutos, porque problemas de faltas tampoco tienen. Más Hofgartner quería ahí doblar para su compañero. Y otra vez haciéndolo muy difícil, ¿eh? Porque meter ahí ese balón entre líneas con tanta mano es complicado. Yo creo que tendría que hacerlo un poco más fácil. Decía que me sorprende lo de Lamont, no por Lamont, que yo soy un jugador que valoro y mucho, ¿eh? Sino porque Utah viene a hacer el mejor partido también de la temporada, el otro día 14 puntos. Sí. Sacará desde fondo Dani Astilleros. Balón para Lamont. Lamont encuentra ahí donde penetrar. Le ha sacado la falta, la segunda falta de Dartai Ruffin. Hombre, sabes que Lamont ha sido compañero hasta hace 4 días. Lo mismo, está muy convencido de que puede hacer daño a Ruffin ahí abajo y le tiene tomada la medida. Sabes que muchas veces de entrenar mucho con un jugador, sabes muy, muy bien cómo es y sabes cómo hacerle daño. Claro, pero ahora viene Paco con la rebaja. Ahora viene el amigo Busma. A ver si Lamont con Busma. Son palabras mayores ya, sí, por sí, centímetros sí. Y por corpulencia. Por envergadura, sí, juventud, sí. Y que con Busma no ha coincidido. Eso es. Apenas unos días. Ahí va a ser algo totalmente diferente. Juega ya Palencia. Pues no ha notado Presley, esa penetración. Bueno, vaya gorro. Extraordinario. ¿Le han pitado falta? No. Sí. Le han pitado falta. Bueno, pues yo he visto un tapón bastante limpio. Bueno, pues no vamos a tener oportunidad de ver a ese duelo entre Busma y Barnes, porque le acaba de sentar Paco García. Entra Gito Koch, cosa lógica, por otra parte. Y yo, desde luego, que es que he visto tapón desde mi posición. Sí, a mí, vamos, yo no daba crédito que haya pitado falta. Ahora parece que sí, porque estoy viendo a Presley en la línea de tiros libres, pero el tapón ha sido meridiano, ¿eh? No, yo he visto a uno de los colegiados dirigirse a la mesa a indicar el dorsal 21, pero si no es por eso, yo es que hubiera jurado que es un tapón totalmente limpio. Sí, ya somos dos, claro. 17-22, anotó los tiros libres Bryce Presley. Juega ya la pelota el equipo local. Valladolid lo hacen por mediación de Gito Koch, fuera de su posición habitual. Balón al interior para Rowell. Rowell posteando, se quiere ir, que quería doblar, no muy la difícil, recupera Andrés Miso, la pelea Rowell y la pelota que finalmente será muy complicado, ¿no, José? Los balones ahí interiores, así. Es que me meto en el lío y luego la suelto a ver si hay alguien por ahí, pero esos generalmente salen mal, ¿eh? Como hemos visto, ya a punto ha estado Rowell de enmendar el error con una recuperación, pero no ha podido ser, se le acabó la pista. Juega Chocolate Strapa Palencia, balón al interior para Svetinovic. 1-2, la quiere hacer, la saca para Presley. Presley, finta, buena finta, de 2, no entra, el rebote largo. Lo coge Busma, se lo queda Dividas Busma, de nuevo para Bryce Presley. Al bloqueo Busma, ese pick and roll, Busma por el interior. Presley prefiere dejarla por fuera para Svetinovic, no entra ese triple. El rebote para Gito Koch y ya la maneja. Claro, es que hay que dar gracias el caso de Carramibre de que Palencia no está especialmente inspirado, porque Valladolid con las pérdidas y tampoco está nada acertado de fuera. Claro, está sin anotar todavía el segundo cuarto, 17 puntos. Para nada, Svetinovic se frena. Miso, Busma, de nuevo Miso. Ahí Busma le ponía el bloqueo. Miso de 3, desde la frontal no entra, el rebote para Astilleros, la deja en manos de Wade Chatman. 17-22, menos de 7 minutos para llegar al descanso. Aquí en el Polideportivo Pisuerga, en directo, se lo cuenta Onda Joven Radio. Gito Koch. Le flota el Gito. Sí. Bueno, le han dejado ahí tirado. ¡Oh! Consigue el triple. Rowell Graham Bell. Pone el 20-22. Más 2 para el equipo de Alejandro Martínez. Importante la anotación de Rowell. Ay, bien ahí, Dani. A punto ahora de robar Dani Astilleros. Se lo queda Bryce Presley, efectivamente. Sí, pedía campo atrás, bien. Campo atrás, buena acción ahora defensiva del equipo carmesí. Extraordinario ahora. Gritos de Puzela.
en un pabellón polideportivo Pisuerga que, como decíamos, seguramente tenga la mejor entrada de la temporada. Es muy posible. Juega ya el equipo de Paco García, quiere penetrar Dani Astillero, se le cierran, quería doblar, ¿no? Nada. Buena defensa ahora por parte de Palencia. Balón para Andrés Miso, Miso buena finta, Miso de tres, de tres, de tres, de tres. El balón, bueno, pues no ha salido. Pero bueno. Recoge el rebote Svetinovic. Ahora quiere penetrar Bryce Presley. De nuevo el balón para Svetinovic de tres, triple desde la esquina. Buena acción ahora y tiempo muerto solicitado por Paco García. Claro, es que es una pena porque Dani Astilleros viene de hacer una recuperación fantástica, pero a la siguiente otra vez doblamos el pase de la forma más complicada y otra pérdida que yo creo que ya debemos estar cerca de la decena. Claro, Miso puede fallar de vez en cuando, pero no va a fallar todas, ahora ha vuelto a fallar. Pero le ha llegado al otro lado a Svetinovic y bueno, pues Palencia tiene que ir metiendo las suyas y no está teniendo un día nada afortunado el equipo palentino. De ahí el 20-25, si no, sería mucho más sangrante. No, desde luego la sangría de 5 puntos se me antoja poca para lo que estamos viendo en la pista, ¿eh? Si un poquito más de acierto que hubiese tenido Palencia con la cantidad de errores que está cometiendo Carramimbre, podríamos estar hablando ahora de una brecha muchísimo mayor. Por ver un poco el tema, el vaso medio lleno, son 5 puntos de diferencia. Estamos viendo que cualquier canasta, cualquier contraataque se meten encima y seguimos en el partido. El tiempo lo ha pedido Paco, ¿verdad? Sí, 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 ha sido sí, Paco García. Tiene que ajustar esas dobles de balón y es que no podemos perder tantos balones ahí. Bueno, pues 20-25, menos de 6 minutos para que finalice el segundo cuarto. Y desde luego un partido, todo un derbi, en la que va a marcar, marcado especialmente por comenta los players. Beatriz Anteres Alfa, que el animador te hablará lo que tenga que hablar. Digo, sí, sí, pero a otro volumen, hija mía. Si el problema no es lo que dice, es cómo lo dice. Ahí está, sí señor. Se reanuda el encuentro. Sergio de la Fuente, La gente que opina y hace muy bien. Lo hace muy bien. Hombre, claro, faltaría más. Gito Kou machaca. Extraordinaria acción ahora. Buena asistencia y buen mate el de el holandés Gito Kok, 22-25. Juega ya el equipo palentino. Ya se vienen Otegi y Grimao, que son los que habían empezado. Dos de los cinco que habían empezado. Bryce Presley posteando, finta, 1-2. La tiene que abrir para Andrés Miso. Miso de tres. No entra el rebote, se lo queda. Eso finalmente sí. Greg Gant. Balón para Henry Wade Chapman. Chapman va al bloqueo. Sergio de la Fuente, pick and pop. Sin embargo, Chapman prefiere abrir. Finta Rowell, quiere penetrar ahora por dentro. Se la queda finalmente Sergio de la Fuente. Reverso de la Fuente. Muy complicado lo que intentaba y de la Fuente. Sin embargo, ese rebote lo peleaba Miso y Gito claro, Kok. Claro, es que muy ¿y quién complicado. Dice que ha tocado? Miso. Falta finalmente de Andrés Miso. Claro, es que Valladolid no termina de meter los tiros. Opta por ir hacia adentro y Palencia está defendiendo muy bien, A Chapman también le están impidiendo las penetraciones. Tiene muy bien estudiada la lección Alejandro Martínez. Sí, señor, sí, sí. Desde luego, saca desde la línea de fondo el equipo de Paco García, Wade Chapman. Wade Chapman sale a recibir Greg Gant. Uy, estaba solo ahí en esa penetración. Sin embargo, prefiero dejársela para de la Fuente. De nuevo, Wade Chapman organizando desde la posición natural. Chapman de dos, no entra el rebote. Será para Palencia. Y organiza ya la jugada el equipo de Alejandro Martínez, Bryce Presley. Presley, buen pick and pop ahora con Urko Otegi. De calidad. Otegi de dos, se le queda corto ese rebote largo, se lo queda finalmente de la Fuente y van a pitar falta a los bien. Colegiados. Sacó la falta ahí de pillo, Sergio. Correcto. Yo si tuviera que apostarme mucho dinero, diría que un poco de flopping igual sí que ha habido ahí, no sé. Ojo, que a falta de 4.5 está en bonus, Palencia. Pues va a la línea de tiro libre, efectivamente, Sergio de la Fuente. Bueno, a ver aquí, que tampoco hemos visitado mucho la del 4.60, pero no recuerdo que hayamos tenido especial acierto. Lamont dos fallos, Ale Reyes dos fallos. No, creo que no, efectivamente. Anota el primer tiro libre, Sergio llorando. De la Fuente. Ahí, como decíamos, llorando prácticamente. Ese primer tiro libre. Va con el segundo, el Capi. El segundo. Este sí que lo convierte. Perfecto. Más cambios por parte de Chocolate Strapa Palencia. Ingresa en pista Svetinovic de nuevo y lo hace también Sergi Pino.
Juega ya el equipo palentino por mediación de Grimau. Hay buena finta, la de Svetinovic, de nuevo Grimau. Grimau, ha querido penetrar ahí. La pide por dentro, se la da a Urkotegui. Urkotegui tiene delante a Rogo, el Urkotegui a tabla, no entra. Rebote alto como siempre de Jito Kok. Wade Chapman se quiere ir por velocidad de su par. Se frena Wade Chapman, organiza ofensiva del equipo local. Ahora habrá que saludar, tenemos aquí al lado a Saúl Asensio, lo que es uno de los mejores jefes de prensa que hemos tenido. Bueno, mejores no, el mejor que ha habido aquí en Valladolid. El mejor jefe de prensa, por supuesto. Habitual colaborador de la cadena SER y, bueno, entendido como pocos de baloncesto, ¿eh? Todo un placer tenerle aquí también, eso es. Juega ya, Chocolate Strapa Palencia, quiere penetrar. Grimau, Urkotegui, fintaba Otegui. Otegui de dos, canasta limpia. Es que Urkotegui es un buen lanzador de media distancia, le estamos muy también bueno. flotando, ¿eh? Ahí tenía otro buen negocio delante, como era Sergio de la Fuente. 24-27. La clase no se pierde, ¿eh? Y Urko tiene mucha. Wade Chapman quiere penetrar, se frena, el tiro es de dos desde el tiro libre, canasta. Otra canasta fácil para el americano, buena distancia para él. 26-27. Balón para Palencia al interior, Sergi Pino, defendido por Greg Gant en la parte baja de la zona. Quiere postear, tirito en suspensión hacia atrás, no entra, rebote para De la Fuente. El maestro de los selfies, Sergi Pino, vaya tío, vaya crack. Sergi Pino. Ahí está. El hombre para los selfies. De la Fuente, Rowell. Sale a recibir Grant. No, finalmente es Wade Chapman. Jito Kok posteando 1-2. Se le han cerrado muy bien. Le ha obligado a un pase suicida. Greg Gant ahora quiere penetrar. De nuevo Jito Kok. Le van a quitar falta en ataque. Se olvidó de frenar. De Greg Gant sobre Urkotegui. Que si se le olvida de frenar y encima se le haces a Urkotegui. Que Urkotegui ya es perro viejo, pues. No. Una cosa El trabajo de Palencia en defensa es muy bueno. Espectacular, muy ¿eh? Bueno. Sí, o señor. Sea, cero penetraciones fáciles a Greg Gant, cero penetraciones fáciles a Chapman. Bueno, sigue tú. Chapman una, la del mate ese que ha hecho, ha sido la única que ha conseguido marcharse en ventaja y llegar hasta debajo del aro. Bueno, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa, que no hemos visto a Alvarado y a Chapman todavía juntos hoy en el partido. Es otra de las opciones que yo creo que se tiene guardado a Paco. Mientras juega ya el equipo palentino, Urkotegui esperando a que reciba Esgarrido. Garrido tiene a Urkotegui cerca, hacia él va el pick and roll, no, se abre Urkotegui, sin embargo Garrido agota bote. Qué buen pase picado de Garrido, Urkotegui falla el tiro, recupera sin embargo Sergi Pino la quería doblar para Svetinovic y canasta. Ahora sí, la acción del equipo de Alejandro Martínez, que ha tenido éxito, 26-29. Cuando entramos en los últimos dos minutos de este segundo cuarto, antes de llegar al descanso, Greg Gant al interior, parte baja de la zona. Jito Kok la pierde, recupera a Sergi Pino para Palencia. Sí, Pino sí, se sí, frena. Estamos en la decena de pérdidas, seguro. Pino se tiene que frenar, sale a recibir Garrido, sin embargo le han abierto mucho hueco. Pino por línea de fondo, le han dejado solo, solísimo, agrimado de tres el rebote. Hay que dar gracias que Palencia está en un porcentaje muy bajo de tiros de tres, si no tenía ya medio roto el partido. Y también que rebotes defensivos, Jito Kok pues está ahí, También. Está cogiendo bastantes. Sergio de la Fuente, fintaba el triple, penetra de la Fuente, quería doblar para Jito Kok, se equivoca, recupera Palencia. En las mismas condiciones, Todos los balones que están doblándose abajo, nada, se están perdiendo todos. Poco más de un minuto para que acabe el segundo cuarto. Garrido se quiere ir de su par, de Alvarado. De nuevo Sergi Pino. Bueno, pues ha ido Sergi Pino de Rowell hasta tal punto de que vale la canasta. No, hombre, no. Ha dado la canasta, pero ha sido abajo la falta mucho antes. Tendrá tiro libre adicional Sergi Pino. No, pues ahí está el cambio. Bueno, Rowell, que físicamente ya sabemos que es un animal, pero bueno, el talento de Sergi Pino yo creo que se ha impuesto. Más allá de que a mí también me genera dudas de que haya sido un 2-1 eso, más allá de una falta. Sí. Va a la línea de tiros libres Sergi Pino. 26-31. La anota también el tiro libre adicional. Jugada de 2-1 para Palencia. 26-32, Wade Chapman pasa ya de campo, buena presión, buena defensa ahora de Palencia. Pues antes lo digo, ahí están Chapman y Alvarado juntos, Sí, ha tardado poco.
Wade Chapman se la quiere hacer a Sergi Pino. Chapman se va, que viene en velocidad, que cambio de ritmo de Chapman. Canastón del base americano, 28-32. Sergi Pino, 40 segundos le restan al segundo cuarto. Se la recibe Grimao por la parte del triple. Grimao quiere hacérsela ahí a Greg Gant. Grimao la tiene que dejar para Sergi Pino. Pino de tres. Le van a pitar la falta, creo que es a Wade Chapman. Bueno, cuando estaba tirando Pino los tres tiros libres. Vamos, el triple, mejor dicho. Pues Sergi Pino, que es un buen lanzador, puede abrir una pequeña brecha. Mal negocio ha hecho ahí Chapman, haciéndole falta a Sergi. Sí. Tres tiros libres que muy a nuestro pesar, me parece a mí que tienen mucha pinta de acabar dentro de la cesta. Pues ahí estaba con el primero. Segundo cuarto que está siendo infame, ¿eh? Del 17-17 del descanso, que tampoco ha sido muy... No ha sido brillante. Le acabo de gafar a Sergi. Sí, últimamente todo lo que estamos diciendo se está cumpliendo, pero al revés. O sea que... Va bien, va bien. Sergi Pino con el segundo, este sí lo convierte. Tendrá todavía uno más de esa falta que ha sufrido mientras estaba intentando el triple desde la esquina. Va con el tercero Sergi Pino. Este también lo convierte. 2 de 3. 28-34. 25 segundos. Pequeño desfase de 2 segundos entre el reloj de posesión y el del partido. Greg Gant defendido por Pino. Tito Koch fuera de la posición del pivot. Tito Koch la deja para Alvarado. Alvarado la pedía Wade Chapman. Alvarado todavía no vota. Ahora sí. Tito Koch al pick and roll. Alvarado de nuevo. 3, 2. Se queda ahí Alvarado. Bueno, ha provocado. Bueno, pues se acaba el segundo cuarto. Parecía una falta muy clara porque tenía encima, literalmente encima, Alvarado a Svetinovic. Va Paco García a decirle al colegiado que qué es esto. Alvarado lo mismo. La verdad, no sé cómo lo habéis visto vosotros. La verdad es que canta un poco. Hay pitos, gritos de fuera a fuera. La verdad es que ha cantado porque estaba Alvarado tendido y Svetinovic sobre él. El problema es que ha sido la misma jugada que había pasado antes con Sergi Pino. Correcto. Se ha balanzado sobre él a la hora de tirar y ha caído encima. Pero bueno, no pitaron falta. 28-34, nos vamos al descanso. Efectivamente, descanso en el pabellón polideportivo Pisuerga. Recuerden que volvemos al comienzo del tercer cuarto. Hasta ahora. De nuevo con todos vosotros aquí desde el pabellón polideportivo Pisuerga. Recordemos, 28-34 de momento manda el equipo palentino en este derbi, en el que desde luego si otra cosa no ha hecho es llenarse el pabellón polideportivo Pisuerga. Va a comenzar el tercer cuarto. José Javi, las primeras sensaciones son que bueno, al final es muy derbi, ¿no? Con polémica arbitral, con tensión, en fin. Sí, bueno, hemos visto ahí a Paco haciendo un poquito de las suyas, esas rabietas que se coge ahí, acto seguido se pita una falta en ataque a Palencia. Yo creo que media falta la había pitado Paco ya desde el banquillo. Sí. Pero bueno, lo que dices es lo que estamos viendo, un partido a cara de perro entre dos equipos muy igualados en todo, en la clasificación, en juego, en jugadores. Vemos que Palencia está llevando un poquito a lo mejor el juego a su terreno, al ir despacio. Sabemos que es un equipo muy veterano el de Palencia. Yo creo que las opciones de Carramimbre pasan por empezar a meter velocidad a esto, empezar a correr y que Palencia, con ese equipo más veterano, pues que tenga más problemas. Comenzó el tercer cuarto ya en Pisuerga. Hemos asumido este primer medio. Yo no añado una coma, Bien, perfecto. Vale. Ese triple que no entra, rebote para Carramimbre, que empieza el segundo tiempo como empezó el primero, fallando Greg Gant, de fuera. No es buena noticia. El tirito desde 4 metros que no entra. 3 de 12 en triples, la primera parte, un 25% de acierto, que la verdad es que canta mucho con el acierto que tenían. Bueno, ahí llega Sergio para cerrarme la boca. Eso es, José, tú puedes seguir hablando, Sí, sí. Pero una cosa que nos llamaba mucho la atención, la primera parte, las pérdidas de balón. Y mirando las estadísticas, 8 pérdidas de balón Carramimbre por 6 de Palencia. Están muy igualados en ese
en ese faceta del juego. Bueno, pues le ha respondido Sergi Pino con otro triple, 31-37. Han empezado con triple, sí, ambos equipos. Sergio de la Fuente, que le hemos visto con poco protagonismo en ataque, ¿eh?, de momento. Alvarado defendido por Urcotegui. Alvarado es de tres. No entra, el rebote para Sergi Pino. Y organiza ya la ofensiva directamente. Le van a pitar la falta a Alex Reyes. Y que esto es lo que... Pues ya que por sí el... ¿Le ha pitado técnica por flopping? No, creo... Sí, correcto. Le ha pitado técnica. Técnica por flopping, majo. Madre mía. Ver para creer, porque estaba quieto, ¿eh? La verdad es que lo ha atropellado. Yo creo que esto ya igual no es tan necesario, ¿no? No sé, bueno. Falta igual, vale, pero la técnica, no sé, ¿no? No, a mí, sinceramente, ya sabes que yo no soy de criticar a los árbitros, pero creo que aquí se han equivocado. No sé. No. Hombre, si interpreta al árbitro que se ha tirado, es técnica, así lo marca el reglamento, pero vamos, yo creo que no ha sido el caso. No, sí, estaba parado, claro, yo creo que ha sido falta de Reyes, porque le estaba buscando en carrera y... Pero es que, claro, yo no creo que se haya tirado. Bueno, en fin, al final son apreciaciones. A punto de recuperar Valladolid, pitan, sí, campo atrás. Campo atrás. Ha recuperado la pelota Carramimbre, Club Baloncesto de Valladolid. Bueno, os habéis enterado. Bueno, enterado, iba a decir. Los patrocinadores realmente es un poco de vino y un poco de chocolate. No está mal, ¿eh? La combinación. Dale caña. Un poquito ahí. Eso es la hora ya de. A ti lo que te gustaría que patrocinara serían los gusanitos de mantequilla, ¿eh, Truán? Esa ha estado muy bien, ¿eh? Me ha gustado. Correcto, sí. Lo que pasa que no sé yo si habría dinero para eso, ¿eh? Ahí, para onda, pues hombre, joven. Si los tenemos que comprar nosotros a dos pavos que cobran la bolsa aquí, que se me ha caído un ojo cuando he ido a comprar una bolsa de patatas antes. Me cago en 10. 31-37. Sacará desde la línea lateral el equipo de Paco García. Lo hará Alex Reyes. Sale a recibir Grega. No, finalmente Sergio de la Fuente. Y Alvarado ya la pide para organizar jugadas desde la posición de playmaker. Alvarado hacia Greg Gunn a la esquina de tres, no entra, el rebote largo lo recupera de la Fuente, parte baja la zona. Reyes desde la otra esquina de tres, triple. Triple de Alex Reyes. 34-37. Juega ya Sergi Pino, juega Palencia para Urcotegui. Urcotegui, que buen balón para Grimau, penetra, no consigue la canasta. Será balón para Carramimbre. El pase ahí de Urcotegui, canela, ¿eh? Canela el triple, no entra, coge el rebote de la Fuente, no vale. Falta de la Fuente. Ya te han pillado, amigo, sí. Pitan falta. Se pone la mano en la boca a Sergio, pero yo la he visto falta también. A Sergio de la Fuente, el público que está bastante cerca del banco, bueno, al final. Qué lástima, de todas maneras, Jero, ese triple frontal de Ale Reyes, que venía de meter una, hubiera sido muy bueno para el jugador, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Balón para Palencia, era mejor dicho, ese tiro Urcotegui. Urco no. No convirtió Alvarado. Alvarado se frena, tina de la Fuente, no, bloqueo indirecto de la Fuente hacia Grecan. Grecan lo aprovecha, buen balón para Gito Koch, que machaca. ¿Cómo se eleva Gito Koch? ¿Cómo la revienta, oye? Madre mía, vaya cohetes que tiene ahí en las zapatillas. Para ese mate que acabamos de ver, 36-37. 7 minutos para acabar el tercer cuarto. Juega Palencia por la línea exterior. Garrido se tiene que frenar en el tiro libre. Agota bote hacia la esquinita. Ha pisado efectivamente por la línea lateral. Ha pisado, con lo cual se tiró Viguera, ¿no? Será para el equipo de Paco García. Gritos de Pucela. Uno arriba, Palencia. Juega Alvarado, bloqueo de la Fuente. Greg Gunn desde tres, no entra, rebote para Sergi Pino. Sergi Pino organiza ya la ofensiva. Se lo queda Urcotegui. Garrido estaba solo para tirar, le dejan tirar descaradamente, ¿no? Ahí balón al interior, de nuevo saca para Sergi Pino. Fintaba el tiro Jordi Grimau, quiere penetrar Grimau, la deja para Urcotegui, es de dos. Canasta, vaya manita. La versión Urcotegui 2018 no puede con Gito en la pintura, ¿eh? No. Hace 5 o 6 años la cosa hubiese sido muy distinta, pero... Lo que no ha perdido Urco es la mano. Lo que no ha perdido es esa clase. En cuanto se sale a 4 metros, como no le salgas a puntear, te la mete. Ahí está. Alvarado quiere penetrar. Bueno, vaya palo, clarísimo. Ha sonado, además, en esa penetración de Alvarado con la mano derecha. Buena acción ahora del
playmaker. Bueno, se marcha Greg Gant, entra bien por Greg Gant, que me parece que le cuento 0 de 5 en triples, pero es un jugador en el que tanto sus compañeros como su entrenador tienen mucha confianza y le insisten en que tire. Y vemos cómo Paco se lo decía ahora, le daba ánimos y le animaba. Tiene que aparecer, y yo estoy seguro que Gant va a volver a la cancha y va a volver a aparecer sus triples. 37-39, está en la línea de tiros libres Óscar Alvarado, va con el segundo tiro libre, lo convierte también. 38-39, más uno para el equipo de Alejandro Martínez. Haciendo ahora presión a toda la cancha, la saca de manera fácil Sergi Pino ahora, penetración, no entra, rebote en ese tiro aro de Gito Koch, de quién si no. Alvarado se quiere marchar, buena defensa de Sergi Pino, se la roba Sergi Pino. Pase picado de Sergi Pino, extraordinario para Svetinovic, y hay falta de Gito Koch. Hay que decir que Svetinovic es un valiente, ¿eh? Hacer una entrada con Gito y como venía. Ya te digo, o un kamikaze, una de dos. Y bravo Sergi Pino. Sergi Pino, que aprovechó la defensa adelantada de Valladolid, ya sabemos que es un jugador que corre bien el contraataque, que te ataca con el bote de frente, juega muy bien. Lo raro es que fallara ese tiro a 3 metros, pero luego, como... No, es que lo lamento por los oyentes, pero es imposible hablar con él. Ya no es culpar al speaker, que es un fenómeno, pero el nivel de audición es insoportable. No, si no es culpa del speaker, es culpa de quien pone aquí la megafonía en el pabellón, que es lamentable, por otra parte, decía, vamos, las cosas claras. Decía que luego opinó muy, muy bien en la recuperación luego sobre Alvarado. Vemos a Uta en cancha, no sé si había salido algún minuto en la primera parte. No, se había estrena salido, el rumano hoy. Efectivamente, primeros minutos para Uta. Bueno, buen rebote, y cerrando ahí, sí señor. Primer rebote. Cambio, 38-40. Hemos visto un cambio de actitud y de posicionamiento en la cancha de Uta los últimos 3-4 partidos, muy importante, ¿eh? Coincidiendo con los 4 partidos ganados de Carramimbre, curiosamente. Alvarado en ese pick and roll con Cristian Uta. Agota bote Alvarado, quería penetrar de la fuente, le pegó la pelota en la pierna. Se empeña en entrar por el medio y no. Que le está poniendo muchas dificultades la defensa de Sergi Pino sobre Alvarado. Es Garrido el que se queda con Chapman normalmente en un córner. Y la defensa de Pino sobre Alvarado, muy buena. Está haciendo, eso te iba a decir, está haciendo muy buena labor Sergi Pino. Sí, señor. Es que es muy bueno. Aparte. El que es bueno, pues hace cosas bien. Precisamente balón para Sergi Pino, defendido por Chapman. Va al bloqueo Busma. Pino, que viene abierto para Svetinovic. Quiere penetrar ahí, tiene ahí delante a Uta. Bueno, falta de Uta. Buena falta de Uta. La verdad es que el error venía de Sergio, que salió a cortar y se la comió enterita. Bueno, y dejó el boquete ahí para la penetración. Lo que siempre se dice en las faltas, cuando alguien penetra, si haces falta, por lo menos que no meta la canasta. Bueno, pues a falta de calidad en el partido, por lo menos emoción sí que estamos teniendo. Sí, sí, totalmente. Más cambios esta vez por parte del equipo palentino. Oye, una victoria con un triple sobre la bocina sería la leche, ¿eh? De Alvarado, además. De Alvarado. Eso es. Se retira Sergi Pino y entra Andrés Miso. Buena labor la del jugador del equipo de Chocolate Strapa Palencia. Como decíamos, no solo en ataque, también muy buena la labor defensiva. Ahora es que para ser Leforo, Jero, se retira Sergi Pino, entra Andrés Miso. Es que menuda broma, ¿eh? Joba. Sí, sí. Joba poca, con poca la broma. Uf. Muy, muy poca broma, sí. Anotó el tiro libre. Ahí Nikola Svetinovic. 38-42. Alvarado pidiendo ya la jugada desde su propio campo. Muy pocos minutos en cancha de Ruffin, me está llamando la atención. No sé si 3 minutos en la primera parte, una cosa así. Y le vemos mucho, mucho tiempo en el banquillo para un jugador que se supone de los importantes de Palencia. Wade Chapman se eleva, ¿no? Y ahí había... Parecía que se había dado en la cara. Sí, estaba tendido. No. Ahí se recupera sin mayores dificultades. No, pues hoy nada de hoy. Los finos estilistas no tienen, no es su día. Es un tema de barro y más barro hoy. Es un partido de fajadores. Jugando Chocolate Strapa Palencia. Uy, interior, qué buen pase de Garrido. Sin embargo, ahí falló en ese tiro Grimau. Le pillaron la espalda a Alex Reyes y menos mal que estuvo Uta para enmendar el error. Falta Alvarado, abajo. Qué bien ha sacado la falta. Y ahora todo el público pita irónica, bueno, pita, aplaude irónicamente la falta que ha pitado el colegiado.
con cierta guasa. La gente como le gusta la ironía. Como le gusta meter el dedo ahí, el dedo en la herida. Balón de Sergio de la Fuente. Alvarado al interior. Para Alex Reyes, defendió por Miso. Ah, vamos, deja Reyes. Para Cristian Uta, tirito. Venga. De 4 metros, canasta. Desde un lateral de Cristian Uta. 40-42. Desde luego que, como veníamos diciendo en este partido, igualdad es la palabra. Oye, muy, muy contento tiene que estar Paco con el rendimiento de Uta estos minutos de descanso de Gito Kog, ¿eh? Puntos, rebotes y haciendo una buena labor tanto arriba como abajo. Ahí está Palencia, Andrés Miso defendido por Wei Chanman. Wei Chanman iba al bloqueo Busma. Miso para Svetinovic de tres, no entra, rebote largo para Busma y falta. Sí. Personal esta, de Busma. Esta de Busma es igualita a la de Sergio de antes. Sigue sumando valoración Cristian Uta, ¿eh? Ahora falta le han hecho a él. Segunda falta personal, sacará. Bueno, ya lleva cuatro de equipo Carramimbre por tan solo tres de Chocolate Estrapa, Valencia. Alvarado, Alvarado sale a recibir Reyes a la línea exterior. Alex Reyes, Uta, Alvarado de nuevo jugando por fuera. Alvarado sale a recibir Chanman, Chanman de tres. Triple de Henry Wei Chanman. 43-42, se pone por delante el equipo de Paco. ¿Puede ser la primera ventaja de Carramimbre? No lo sé, creo que ha habido otra. Un 6-0 cuarto. Ha habido al principio, sí. No, 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 sí, más para el segundo cuarto, creo. Me suena un que 11-9, ha habido un 11-9. Sí, eso es. Bueno, pues responde con un triple Garrido. No ha durado mucho la ventaja al equipo de Valladolid. Alvarado, Alvarado, bombita ahí con esa bandeja, no entra. ¡Ah, qué pena! Rebote para Palencia. Garrido la está pidiendo Svetinovic. Garrido se frena 1-2, bueno, lo cacho Garrido, ahí vaya bombita, Garrido, pues mira, tabla, no entra el rebote directamente para Palencia, largo, Andrés Miso en la frontal del triple de 3, pues triple. Demoledor. Triple de Andrés Miso. 43-48, quiere volver a poner el colchón el equipo de Alejandro Martínez. Pasaba Alejandro Pellitero por aquí, saludos para Pellitero. Pero muchos además. Fíjate que acabamos de hablar hace nada, que se había puesto por delante de Valladolid y va 5 abajo, explícamelo, Jero. Pues todos a hablar. Estamos hablando y se está cumpliendo todo lo contrario de lo que estamos diciendo, básicamente. El partido crispado. Falta ahora de Chetinovic a meterla. Ha metido la pierna ahí para cerrar a Reyes, me parece que era. Y saca la falta. Lo que es un derbi. Entra Max Hofgarner en pista. Se sienta el capitán Sergio. Al final. Yo le llamaría directamente Max Mountain Bike Hofgarner. Pues ya de por sí es complicado decir Max Hofgarner si encima le metas Max Hof Mountain Bike. Nos gusta a nosotros lo difícil, Jero, ya tú sabes, ya, hermano. Ya yo sé. Ya sabes que tengo yo un vídeo ahí guardadito de principio de temporada de Max. Ya lo haremos público ya, amigos. Alex Reyes al interior para precisamente Max Hofgarner, posteando. Se la quiere hacer a su par, que bien se ha ido. Bueno, apareció Busma. Ahí por detrás. Y yo juraría que ha habido hasta pasos en el pivote. Puede pero... ser, puede ser. Pero el tapón ha sido terrible. Busma, la vaya, verdad vaya es tallo, vaya tallo de Ibidas Busma, ¿eh? Dictatorial ahí en la pintura. Madre mía, además con envergadura. Anima ahora. Buena nutrida el bando palentino. Ha traído muchos aficionados. Tenemos ahí un tercio de grada. Sí, sí. Juega ya Bryce Presley. Recién ingresado en pista. Presley se frena. Hay que dejar para Svetinovic a punto de perder. Sin embargo, la pelota todavía será palentina. 6 segundos, 5. Tiene que pensar en tirar ahora el tapón es de Cristian Uta. Bueno, vaya fallo de Alvarado ahora. Para salvarla así no la salves, amigo. Sí, se la ha dejado ahí a Busma en bandeja. 43-50 más 7 para el equipo visitante. Le ha venido mal a Valladolid ponerse por delante, ¿eh? Porque fíjate lo que ha pasado después. Bueno, confiamos en Uta. ¡Vamos, Max! Max Hofgarner de ¡vamos! Triple de Max Hofgarner. 46-50. Ni mucho menos está aquí dicho la última palabra en el encuentro, como bien marca un derbi. Ahora es que el ritmo que está marcando Garrido ahora es el que le hacía falta a Palencia, ¿eh? El base está, ha encontrado la tecla para hacer jugar a los suyos. Se va ahora. Dicho esto, al banquillo Garrido. Al banquillo de cabeza.
José, no sé. No, la verdad es que llevaba a todo el cuarto, yo creo, ¿eh? No. No sé. Di algo que queramos que se cumpla, que no se cumpla y se va a cumplir. Bueno, mete el segundo, Miso. Va con el segundo tiro ahí libre. Está, Ander Miso. Catapul. Bueno, ahí ya está. 46. Tradamos, J. Antonio Verdejo. Ahí está. 51, 46-51. Poco más de un minuto para el que acabe el tercer cuarto. Alvarado, Reyes, Hofgarner, Reyes jugando en el perímetro. Alvarado de nuevo, va al bloqueo más Hofgarner, pick and pop. Le ve hacia Alba la pelota, Hofgarner, Wade Chapman. Ahora es primera penetración la que intenta hacer Valladolid. Decía el colegiado que no valía. La defensa de Palencia está siendo tan buena que claro, muchas veces es susceptible de falta, como ahora, ¿eh? Sí. Ambos equipos en bonus, pero ya casi sin importancia porque estamos en el último minuto del tercer cuarto. Bueno, pues entra Alvarado, se va Alvarado, perdón, entra Dani Astilleros a pista. 46-51, mientras ahora es que Chapman, estaba mirando el luminoso de faltas y Palencia tiene a Busma. ¿Y quién es el otro que está con tres faltas? Miso, Andrés. A Miso. Miso y Busma con tres faltas. Carramimbre Reyes es el único jugador que tiene tres faltas. Sí, bueno, en ese aspecto lo está también gestionando bien. No corren tampoco demasiado. Dos peligro. Hombres muy importantes para Palencia, tanto Miso como Busma. Ahí habría que buscar un poquito ahí. Bryce Presley. Presley quiere penetrar. Delante tiene a Cristian Uta. La saca para Campara de tres. Triple, bueno. Vaya triple ahora de Sani Campara, 48-54. Balón para Wade Chapman. Wade Chapman quiere penetrar. Chapman a la tabla, no entra. El rebote lo recoge el propio Chapman. Quedan 22 segundos a este tercer cuarto. Chapman tiene delante a Miso. De posición, de Miso. Quiere penetrar Wade Chapman. Vaya falta, Chapman. Canastón de Chapman ahora. Ahí esa canasta, 50-54, 7 segundos, 6, Campara tabla, quiere penetrar. Bueno, pues Aro consigue la canasta. Cristian Uta, que no sé qué ha hecho Uta ahí. Estaba parado viendo la pelota a Wade Chapman. Se acaba el tercer cuarto. Carramimbre, Club Baloncesto, Ciudad de Valladolid, 50, Chocolate Strapa, Palencia, 56, más 6 para el equipo palentino. Javi, José. El derbi todavía está ahí, pero quizá las sensaciones mejores para Palencia. Bueno, ahí le anda, ¿eh? Es verdad que una vez que veníamos contando los últimos minutos, se puso Valladolid por delante, si no recuerdo mal, con el triple de Chapman. Palencia agarró una racha buena que la ha mantenido estos tres últimos minutos hasta el final, entre los 5 y 7 puntos, 6 de media, que son justo con los que finaliza ahora el descanso. En cualquier caso, absolutamente todo por decidir el último cuarto. Aquí ya nadie se va a dejar absolutamente nada. Y la imprevisibilidad, yo creo que va a ser el denominador común para este cuarto. Probable que J. Antonio Verdejo lo vea de otra forma, pero tendremos que salir de dudas, ¿no? Se enfadaba Paco García ahora. Estas posesiones de tiros rápidos que se permiten están haciendo mucho daño a Carramimbre. La verdad es que esa canasta, falta de un segundo para finalizar el cuarto, no se tenía que haber concedido. Y es un poco lo que echaba en cara Paco a sus jugadores. Bueno, aprovecho ahora para saludar a mi querida Raquel, una oyente fiel últimamente a estas retransmisiones. Así que un beso para ella, si nos está escuchando, que creo que sí, pero si no, bueno, luego que lo escuchen diferido. Momento de saludo, ¿queréis saludar a alguien más? A Víctor Charneco. Ahí ha estado bien. Ahí está. El saludo, ahí está. Lo dejamos en el aire, como la retransmisión de Onda Joven Radio, en el aire que estamos, ahí está. De aquí estamos, retransmitiendo unos pasamontañas que nos han dejado unos amigos terroristas. Y con la máscara del zorro también. Viviendo al límite, Bueno, pues va a comenzar el último cuarto en el pabellón polideportivo Pisuerga. Nos gusta vivir al límite, como el volumen de Pisuerga, al límite, está ya. Yo creo que más alto no es posible. Más alto no. Último cuarto, último periodo de este. Tenemos pitido de Horas Bosch, pero ¿qué es esto? Si esto
Es que ni la... Ni, bueno, lleva a decir otra publicidad. Me la callo. Pero vamos, que estamos a un nivel estratosférico. ¡Como el de Mac! ¡Vamos! Triple de Maskov Garner, 53-56. Haciendo amigos en Palencia aquí, J. Antonio Verdejo. Andrés Miso. Miso se frena, 1-2. ¡Qué buen pase de Andrés Miso! ¡Extraordinaria el corte hacia canasta de Svetinovic! Extraordinaria la canasta y el pase de Andrés Miso. 53-58. Vuelven los 5 puntitos, 5-6, que está manejando muy bien Palencia. Sí, ahí está el colchón, desde luego. Hablando de Wade Chapman. Wade Chapman, bueno, está tendido ahora en la pista. Creo que es Alex Reyes, sí. Sí. Parece que ha recibido un golpe. Tiene con, la ceja abierta, me parece, Pues. Parece no sangre. Igual sí, ¿eh? Sí, sí, yo creo que la ceja izquierda la tiene abierta. Bueno, se ha chocado involuntariamente con Busma y claro. Eso lleva gafas. Pues sí, sí, la brecha, tiene una brecha ahí. No, pero una señora brecha, Efectivamente. No sé si Busma también. Alex Reyes, desde luego, porque le he podido ver la sangre. Busma creo que también, porque también se retira a vestuarios. Con lo cual creo que han salido mal parados los dos. Ha sido un choque de cabezas ahí, sí. Al más puro estilo pugilista. Pues ahí pues te paran la pelea, como sea una brecha mala te paran la pelea. Habría que ir a las cartulinas. Se lo llevaría Palencia ahora mismo. 53-58. Bueno, pues dejar claro que ha sido totalmente involuntario, Sí, supuesto. Sí, totalmente. Han recibido los dos al final. De manera involuntaria y de manera fortuita. Bueno, está en pista Ruffin, que no lo habíamos visto mucho. Andrés Miso, desde la frontal del triple de tres, no entra, rebote. Precisamente lo peleaba Miso, que no está haciendo mucho mejor partido que Gan, lanzando desde fuera. No. Wade Chapman. Y por seguir un poco al hilo de los dos lesionados, yo creo que sale peor parado Palencia que Valladolid, Porque Busma estaba haciendo muchísimo daño ahí en la pintura. Hombre, desde luego. Si comparamos lo que es las características del jugador en sí, sale peor parado el equipo de Alejandro Martínez, claro. 53-58, sacará desde la línea de fondo Wade Chapman. Off-Garner de nuevo para Chapman. Chapman se frena, 1-2, no, agota bote. Qué buen corte ahora de Greg Hunt hacia canasta, buena penetración. Bueno, se ha quedado la pelota ahí atrancada en ese tiro, en esa bandeja. Ahí peligro inminente, yo creo que buscaba el contacto, la falta, cuando podía haber doblado a Uta. Pero claro, si dobla a Uta y la pierde, lo hubiéramos criticado. En fin. Ahí está. Sí. Estos jugadores con tanto muelle en las piernas siempre es una opción muy buena el 2+1. Ese medio segundito que tienen ahí en el aire, gracias a su potencia, siempre les da. Chapman lo vemos continuamente. Se queda ahí un poquito flotando, saca la falta, 2+1. Yo creo que es lo que buscaba Gant también. Miso al interior. Svetinovic. Le pone la mano Greg Gant, pero el rebotazo de Uta. Cristian Rares Uta. Esta versión reboteadora de Cristian Uta es novedosa, totalmente. Wade Chapman, Uta. Hace el corte, finalmente se lo queda Greg Gant. Greg Gant, Wade Chapman. Circulando por el exterior, por el perímetro. Maskov Garner se la quiere hacer y falta. Falta Svetinovic. Falta abajo, eso es. Bueno, yo no sé, claro, hablamos de la media edad de Palencia. Vamos a ver, estamos entrando en los últimos 8 minutos, pero es que el ritmo que están manteniendo defensivo es muy alto y muy bueno todo el partido, Sí. Pero falta carreras, lo que cansa a los jugadores es correr de un lado a otro, y eso estamos viendo que no. Wade Chapman pedía al interior a Astilleros, finalmente circula por fuera para Greg Gant. Ahora Astilleros cortaba hacia afuera, pero recibe más Hofgarner. Hofgarner tiene suspensión hacia falta. Atrás. Vaya falta. Falta clara ahora de Andrés Miso. El público se encarga de recordarse la larga. Pues es la cuarta, de Miso. Sí, sí. Problemas. Problemas en Villatrapa. Ahí está. Pero menos problemas, porque fíjate que sale Sergi Pino. Sí, sí. Es lo que comentábamos antes. Se va Pino, entra Miso, se va Pino. Tú dame jugadores con 4 faltas, me da igual cómo se llamen, que son problemas, Va por el tiro libre, a los tiros libres, Maskov Garner. Anota el primero. Importante ahora anotar los tiros libres para los intereses carmesís. 54-58. Muy importante, diría yo. 54-58, va con el segundo Max. También convierte, más 3.
para Palencia. Los 8 puntitos de Max, 2 triples, 2 tiros libres, muy ricos para Carramibre, Quiere penetrar ahora, no lo consigue, arrebaña Uta, pero en vez de agarrarla, la rebañó hacia el rival. Bryce Presley penetra, bandejita con la derecha, canastón. Valiente ahora Bryce Presley. Más 5, sigue ese pequeño colchón. Sí, tú miras al marcador, da igual la hora que sea, que Palencia más 5, Sí. Ahí está. White Chapman de 3. ¡Vamos! Levanta el público el americano con un triple. Triple de Henry White Chapman. 58-60. Campara jugando para Presley. Va Ruffin al bloqueo. Bueno, vaya bloqueo. Ruffin ahí. Va a bloqueo. El tiro es de 2. Canasta de Urpategui. ¿Cómo le ha roto Urco a Max? No sabía ni dónde estaba. Delicatessen. Qué bueno es Urco. Qué tío. Yo me voy a tatuar Urco. Bueno, y noticia: Palencia no gana por 5, gana por 4. White Chapman. White Chapman hacía ahí un, bueno, un pick and roll, iba a decir. Muy tenue. Bueno. Muy leve. Mahoff Garner no entra. Uta peleaba el rebote. Ahí vemos dónde es el debe de Urco. Se lo queda Pino, lo pelea Astilleros. Pino lo termina sacando para Presley. Falta de Greg Gant. Bueno, el público detrás se come al árbitro. Ha sido falta clara. Se ríe Sergi Pino, qué tío más. El más listo del patio del colegio, mírale. Más listo de Pisuerga. Ahí está. Bueno, nos dejamos de bogada, se sienta Uta y sale Yito. Quedan 6 minutos, hay que ir a por todas. Alvarado también en pista, sí señor. Alvarado, Chapman, Yito, Gan y Max. A ver, ese es el hombre caliente hoy. Juega ya el equipo visitante, Chocolate Strapa Palencia. Balón al interior de la zona, Urcotegui. Qué bien se ha ido Max Urco. Sin embargo, no consigue anotar. Mantiene la posesión Sergi Pino. Tiene delante a Greg Gant. Va al bloqueo Ruffin. Sergi Pino, bueno, vaya bloqueo de Ruffin. Madre mía, vaya. Bueno. O sea, ay, qué pena. Madre mía. Ahí se Ruffin se la llevaba a vestuario a su par. Prácticamente. Vaya corte de pelo que lleva Ruffin, No sé si hacérmelo yo. Aquí somos muy, muy de yongueras nosotros. Díselo tú, Jero. Sí, sí, mucho. Voy a poner mucho. Unas extensiones yo mañana para hacerme eso. Greg Gant, Hofgarner, Gant de nuevo. Alvarado. Alvarado espera el bloqueo de Max. Pick and pop. Hacia Alba la pelota. Max Hofgarner. Recibe White Chapman. 3 segundos. 2. Hay que tirar. Se comió la posesión. ¡Ey! No la ha dado. No ha dado. No sé, es que la posesión. Estas jugadas tan justas. Sí, apuramos demasiado. El VAR, nos haría falta el VAR aquí ahora para ver. El VAR y el restaurante, las dos cosas. Pues vaya hambre, 58-62. Pero bueno, lo bueno de esa jugada, Max está tiene tomada la medida al triple, ¡Buah, Urco! Le hace volar a todo el mundo. De Urco Tegui, ha saltado hasta el árbitro, tío. Sí, sí. ¡Buah! Delicatessen de Urco Tegui ahora. 58-64. Amplía levemente la diferencia Palencia. Yito Kok se quiere ir de su par. Falta ahora clara de Ruffin. Quedan 5 minutos al encuentro. 6 arriba Palencia. No mengua la renta. Bueno, pues entra De la Fuente y ha vuelto al banquillo ya. Claro, Vividas Busma. Es que Hofgarner nos estaba dando mucho en ataque, pero en defensa estaba sufriendo Golotegui, Alvarado. Cuarta de Ruffin, lo hemos dicho. Quiere penetrar Wade Chapman, buena penetración, pero esa no. Esa es la del 2 más 1 que sacan. Se quedó en el 2. No ha conseguido la canasta. Irá a la línea de tiros libres directamente el base americano. Bueno, Busma en el banquillo, sí. Reyes, yo no sé si ha salido. Reyes yo creo que no ha vuelto a la pista, No, Reyes no está. Bueno, y en este punto, ¿qué pensáis? Sea, el vestuario. ¿Dónde va a acabar el partido? Pues no lo sé, ¿para qué te voy a engañar? Esto se va a decidir en el último tiro seguramente. Si Busma está sentado en el banquillo ya, en cualquier momento puede disponer. Y bueno, parecía que le llamaba ya, no, todavía no. Va con el segundo tiro libre. Wade Chapman anota.
Palencia más 4. Y bonus. Eso es. Ambas cosas importantes. Ya está Reyes ahí también. Restañada su ceja. Sergi Pino agota bote. ¡Qué buen pase! Sergi Pino. Ha visto el pase que no ve nadie. Muy bueno. Impresionante, madre mía. Qué jugadorazo Sergi Pino. La verdad es que Palencia tiene mucha calidad. Sí, Palencia. Sí. Totalmente. Es uno de los equipos que ha tenido muy mal comienzo de temporada, pero la segunda vuelta está siendo espectacular. Ahí se han metido en playoff. Venía de muy abajo Palencia, ¿eh? Sí, una posición que no era muy lógica. Habría que preguntar a Alejandro Martínez, pero bueno, mucho tiempo Grimao en el banquillo porque Presley tampoco ha estado especialmente fino, aunque en defensa ha trabajado también duro, ¿eh? Va con el tiro libre, lo falla Urkotegui. Tú tranquilo que va a empezar Valladolid y Palencia va a ser más 5. Eso. Sí. Va con el segundo tiro libre. Y consigue anotar, pues efectivamente. El colchón de 5 puntitos, de momento el equipo palentino lo mantiene. Juega ya Greg Gant para Gito Koch en el perímetro. Alvarado espera para que reciba a Wade Chapman. ¿Para qué decir Wade Chapman? Bueno, eso es muy riguroso, ¿eh? Eso es bastante riguroso. Y encima le pitan técnica a Paco García. A Paco García, sí. Madre mía. Ese no. Bueno, vaya cuajo. Vaya cuajo, madre mía. Que me perdonen los oyentes, pero es que no me puedo reprimir. Vaya cuajo. Primero pitar la falta en ataque y luego ya pitar la técnica. Que bueno, la técnica ya viene precedido de la falta en ataque, claro, y del correspondiente enfado, lógicamente. Una jugada bastante dudosa, bueno, creo que innecesaria, pero bueno. A ver si Valladolid no se sale del partido. Es más, le sirve como acicate, porque si no sería una pena. Son 6 puntos, 4 minutos, todo por jugar. Pues jugando ya Palencia, esto igual sirve para encenderse a la defensa de Valladolid. Hay el 2 para 1, pelean el rebote. Y ahí en esa última acción, uno de los colegiados dice que ha tocado pelota un jugador de Valladolid. Y hay tiempo muerto en la pista solicitado por Paco García para llevarse la correspondiente pitada. Paco se encara a los árbitros, se les queda mirando con cara de malos amigos. O esto lo he visto yo en una película. Esta es de gángster. Los colegiados Carlos Gallego Rodríguez y Francisco Javier Bravo Loroño. 60-66, tiempo muerto en pista. ¿Cómo veis el tema de este derbi? Pues que estoy deseando ir a la rueda de prensa. En directo la vamos a dar, amigos. No os la perdáis, que va a estar calentita. Con no sé cómo acabará esto, pero tiene mala pinta. Con imagen y todo. Javi, que estás muy callado, hombre. Bueno, yo no soy muy optimista, la verdad, Jero. Veo a Palencia manejándose muy bien en distancias cortas. Estos 5 puntos que venimos hablando todo el rato a los 6. Les veo sin perder la cabeza o encontrando cada vez la situación un poco que el partido merece. Bien sea con lanzamiento exterior, bien sea con Otegi con Urko Otegi por dentro. Y a Valladolid le está costando, porque más allá de que no se está sintiendo cómodo fundamentalmente con el lanzamiento exterior, que tan bien, que tanta falta le hace a cualquier equipo, es, insisto una vez más, por el buen trabajo del equipo de Alejandro Martínez en defensa, ¿eh? Aparte, claro, viene una racha muy buena y eso pues te da mucha confianza. Se va a reanudar el encuentro. Apenas 4 minutos le quedan al partido. Más 6 para Palencia. Peligroso esta bola. Se acaba en canasta del equipo palentino. Se abriría un hueco bastante amplio, ¿eh? Grimao, Urkotegui es de 2. No entra el rebote, bueno, de la fuente. Alvarado la va a intentar hacer. Alvarado quiere penetrar 1-2. Abre para Wade Chapman de 3. No entra el rebote. Se lo queda Sergi Pino. Tiro franco tenía Chapman ahí. Pena que no entró. Y ahí va el maestro de ceremonia, Sergi Pino. Defendido por Wade Chapman. Pino al bloqueo Urkotegui. Pino se queda liberado, triple desde la frontal. No entra, rebote de la fuente. La deja ya para Alvarado. La caballería ofensiva rápida. Greg Gant de 3. ¡Oh! Salió de dentro. Se lamenta Greg.
ese triple, el balón que lo escupió el aro. Sigue el 60-66 cuando quedan 3 minutos de partido. Partido importante, desde luego. Balón al interior para Ruffin, canasta. Buen pase de Garrido. Amplía la ventaja a más 8 el equipo de Alejandro Martínez. Alvarado tiene delante a Garrido. Alvarado, el bloqueo Gito Koch. Alvarado para De La Fuente, es de 3. De La Fuente vuelve, no, a escupir hoy, el aro. Hoy no es el día del tiro exterior de Carramimbre. Y esa losa que llevamos arrastrando todo el partido, yo creo que no nos va a salvar ahora al final. Se está notando, efectivamente, se está notando el acierto en el tiro exterior. Jordi Grimao de 3. No entra el rebote, se lo queda. Ahí va el expreso de Siberia. Se lo queda De La Fuente, tenía adelante a Sergi Pino, le frena bien. Vamos, vamos. Alvarado organizando la jugada de su equipo. Alvarado sale a recibir Wade Chapman se la quiere hacer a Grimao. Falta ahora de Grimao y irá a la línea de tiros libres porque están ya en bonus. Aplaude irónicamente Paco García esa falta que ha pitado. Y hay tiempo muerto, sí, efectivamente, tiempo muerto. Sí, a ver, Paco, pocas balas le pueden quedar ya en la recámara. Paco, 2 minutos para el final del partido, 8 abajo. Hay que ir quemando las naves. Está quizá bastante complicado para el equipo de Paco García, ¿no? Sí, bueno, de hecho, las últimas jugadas, tanto Sergi Pino como Jordi Grimao han intentado matar, entre comillas, el partido con sendos triples que les hubiera dado una ventaja por encima de la decena de puntos, con buen criterio, ¿no? No han metido. Bueno, pues 2 minutos todavía, pero insisto, lo que te comentaba Jero hace 2 minutos, veo a Palencia manejando muy bien estas ventajas, con mucha confianza. Y Valladolid, bueno, pues no está jugando del todo mal en ataque, porque los tiros que ha lanzado Gantz, liberado, Chapman, liberado. El tiro de Sergio De La Fuente tampoco era malo, él lo suele meter. Pero bueno, la suerte o la mala suerte también cuenta. No han entrado y está marcando mucho la diferencia eso, ¿eh? En un partido entre que el equipo carmesí no está pudiendo anotar ninguna canasta fácil. Si no anotas del perímetro y encima vamos a un tanteador bajo, estás bastante vendido. Ahora ya, pues sin margen de error ninguno para Valladolid, con lo cual pues un poco todo juega en su contra. Vamos a ver, porque 2-3 sabemos que dan para mucho en básquet. Desde luego queda. ¿Qué dice? Ah, que tiene que tirar Alvarado. Pero se ha sido de Chapman. Este árbitro va a consultar que a quién ha sido la falta. Todo el mundo hemos visto que ha sido Chapman menos él. Paco está caliente. Paco le está mandando una invitación de cena. Bueno, recuerdo una frase que dijo Paco García, que los árbitros cobran bastante bien en esta categoría y que para eso se les paga. Y creo que por ahí pueden ir los tiros en la rueda de prensa. Que si verdaderamente los clubes abonan cierta cantidad, entre otras cosas, para el pago de los árbitros, se espera que estos tengan un arbitraje cuanto menos, más o menos acertado. Nadie es perfecto, nadie. Eso no existe, pero en fin. Por lo menos contribuir a un arbitraje lo más acertado o adecuado posible. Intuyo que irán por ahí los tiros. Dicho esto, 61-68 cuando quedan 2 minutos. Puntearon los jugadores de Palencia el segundo tiro libre de Chapman y lo sacaron. Arrebañaron ahí. Claro, pero ese arrebañamiento te habla de lo metido que está el equipo de Alejandro Martínez del partido. Sí, ya te digo, o sea, totalmente. Balón de Palencia, Sergi Pino al bloqueo Ruffin. Sergi Pino, buen pick and roll ahora al interior. Esa pelota se lo va a quedar. ¿Quién? Valladolid. Alvarado organiza el contraataque. Alvarado se quiere ir. Qué buena defensa de Urkotegui. Fantástica. De espaldas defendiendo Urko. Impresionante. Increíble defensa de Urkotegui. Wade Chapman se equivoca en la entrega. Recupera Garrido para Palencia. Qué tío, qué delicatez se nos acaba de dejar. Vaya calidad que tiene Urkotegui. Madre mía. No le vamos a descubrir ahora, pero en fin. Nunca está de más decirlo. Garrido. Va al bloqueo Ruffin. Eso es para uno Garrido, el pase se lo leyó muy bien Sergio De La Fuente. Organiza el contraataque, Sergio, 1-2, Sergio, buena penetración de De La Fuente. Juan Palomo, acertado ahora el Capi.
63-68. Queda un minuto. Si quiere tener opciones, Carra Mimbre no puede anotar Palencia ahora, No, para nada. Grimao, la quiere hacer Grimao. Falta de Gito Koch. Pero al 10 segundos antes. Sí, la verdad. Es buena falta, pero antes no dejes correr el reloj. Va a haber cambios. Se va a retirar Urko Tegui, que ha hecho un auténtico partidazo. Excelso, descomunal. Y va a entrar Nicolás Svetinovic. Saca desde la lateral Grimao. Balón precisamente para el recién ingresado en pista Svetinovic. De nuevo Grimao al bloqueo Rufin. Grimao, 9-8 segundos, apurando la posesión al máximo Palencia. Grimao quiere penetrar, se frena, 1-2. Grimao, bandejita, canasta, canastón de Grimao. Pues aquí está el partido. Sí, esto está listo para la sentencia. Me preparo, adiós amigos, adiós compañeros, me voy a la rueda de prensa. Muy bien, nos vemos. Así luego es. Alvarado, penetración, canasta de Alvarado. Va a haber tiempo muerto. Solicitado, sí, ¿no? ¿Tiempo muerto? No, hay cambios, no es tiempo muerto, es cambios. Bueno, la canasta rápida. La canasta rápida de Alvarado le da alguna opción a Valladolid todavía, pero bueno, pasa porque hay que hacer falta, yo creo, Puede ser, sí, desde luego, están tardando mucho. Si dejas mucho agotar los 24 segundos, ya no te compensa. Están tardando mucho en hacer la falta, no sé si es. Responde a la técnica de defensa. Ahí reclamando, hay posible defensa, la penetración ahora y la falta. Sergio de la Fuente está hablando con el árbitro, claro. Si pitan ahora una técnica a Sergio de la Fuente. Pues porque le ha dado la mano, si no era de técnica de libro. Sí, totalmente. Con bastante vehemencia ha protestado ahí. Yo creo que tampoco se puede desviar la atención, Jero. Me parece que el arbitraje no ha sido brillante. Pero también me parece que Palencia se ha manejado mejor. No, ojo, partido, en ningún momento, en ningún momento desde aquí hemos dicho, que nadie se haya ganado por el arbitraje, desde luego. Y lo único que hemos hecho alusión al arbitraje, sí, más allá de dos acciones puntuales, es lo que podría decir Paco García al respecto del arbitraje que no haya estado más o menos acertado. Pero en cualquier caso, Palencia ha estado... Hay que decir que Palencia ha sido un pelín superior, lo suficiente. Sí. No muy superior, pero lo suficiente para ganar el partido, eso es. Anotó la canasta Alvarado ahora, ahí la defensa apretaban. Creo además, Jero, que el equipo está extra hiperventilando, protestando mucho y no sé si eso le beneficia incluso desde el banquillo. Sí. No, sinceramente, no lo sé. Bueno, pues se acabó el encuentro, se llevó el derbi el equipo palentino. Carra Mimbre, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid 67, Chocolate Strapa Palencia 72. Finalmente, el equipo de Alejandro Martínez se llevó la victoria. Javi, última valoración. Bueno, pues Javi se me ha. Estaba fijándome, tenía delante a Paco García justo hablando con los árbitros. Vale. Y creo que estaban quedando para comer mañana una paella o algo así. No me ha llegado el audio. Sí. No, pues insisto, Jero, lo de siempre. Ahora vamos a ver en directo las ruedas de prensa. Pero bueno, yo no sé si Paco irá mucho con el tema de los árbitros. Insisto, yo nunca soy de hablar de árbitros. Tú lo has matizado ahora muy bien. No. Creo que el arbitraje no ha sido brillante. Pero, insisto, Carra Mimbre no ha estado muy eficaz ni ha estado bien en el partido. Pero no por demérito de ellos, sino por el muy buen trabajo de Palencia. Totalmente. Bueno, pues desde aquí vamos a despedirnos. Muchas gracias, Javi, como siempre, por tu colaboración. Un auténtico placer. Igualmente, Jero. Un abrazo. Bueno, y nosotros desde aquí ponemos el punto y final. Se llevó la victoria el equipo palentino, 68-72. Todo un derbi que se lo ha contado aquí en directo Onda Joven Radio. Recordad, ahora daremos la rueda de prensa y, como siempre, zona mixta. Un auténtico placer el que hayáis seguido por aquí el partido desde Onda Joven Radio. Y como siempre digo, sed felices. Adiós.